que están aquí presentes como los que están virtualmente siguiendo este curso. El último libro se llama El zumbido y el moscardón. Es un título que fue tomado de García Márquez. La decisión de tomar ese título fue de Tomás Eloy Martínez, quien dirige la colección de la Fundación Nuevo Periodismo. Pues una colección que se inició con un libro de Richard Kapuscinski que se llama Los cinco sentidos del periodismo. Y luego continúa este libro mío, que es simplemente la reconstrucción del taller que durante 10 años he estado dictando allá en la Fundación Nuevo Periodismo. Eso para agregar datos a la hoja de vida. Quedaría haciendo falta uno. Y es que voy a cumplir el año próximo mis primeros 50 años de ser periodista. Por consiguiente, eso va dejando sobre la piel y sobre el organismo unas cuantas huellas. La huella más visible de 50 años de periodismo es que uno se queda sordo porque ha escuchado demasiado. Esto lo digo no solo para completar la hoja de vida, sino para que cuando nos comuniquemos lo hagan en voz alta. Y si lo hacen en voz muy alta, yo no me pongo bravo. Por el contrario, les agradezco porque me facilita la comunicación con ustedes. Estoy muy contento de estar con ustedes. Como cada vez que comienzo un taller o alguna de estas actividades con periodistas y con estudiantes de periodismo, me siento en la obligación de explicarles inicialmente, sí, por qué razón el tema de libertad y ética. Porque lo mismo hubiera podido tomar como tema la veracidad y el periodismo. O lo mismo habría podido tomar como tema la responsabilidad social y el periodismo. O como en otras oportunidades, ¿para qué sirve un periódico? O también, ¿qué es un periodista? Es decir, son muchos los temas. Sin embargo, tomé este por una primera razón. Al consultorio ético que tengo en la página web de la Fundación Nuevo Periodismo, en donde respondo semanalmente tres preguntas que vienen de los distintos países, allí la pregunta que con más frecuencia se hace tiene que ver con libertad e independencia. Bien sea porque el periodista se queja y se encuentra ante unos dilemas muy difíciles de resolver, sobre qué hacer cuando tu conciencia te dice que tienes que publicar esto y tu editor te dice que no. O tú no te dice que no, sino que simplemente recorta o tacha. Y frente a eso tú dices, entonces mi libertad de periodista y mi libertad de expresión, ¿qué? Es una de las razones. Y es una de las quejas mucho más frecuentes. Hay otra queja también muy frecuente. ¿Cómo se puede hacer periodismo y periodismo bueno con unos malos sueldos? Si yo tengo que estar resolviendo simultáneamente el problema de hacer una buena información y el problema de llevar mercado a mi casa. Que es un dilema muy prosaico, pero que sin embargo lleva en el fondo el gran interrogante sobre la libertad de expresión. Pero esos parecen problemas menores frente al otro problema del periodista que quiere hacer una buena información y que, sin embargo, se siente restringido para hacerlo porque está amenazado o porque está intimidado porque acaba de conocer el caso del periodista que fue amenazado o que fue asesinado o que está desterrado. Todo eso presiona sobre tu ánimo y te vuelve todavía más viva la pregunta, como si fuera en carne viva, la pregunta, ¿y mi libertad para qué? ¿Y qué tiene que ver la libertad en esto? ¿Y cómo puedo yo actuar como periodista si no tengo libertad para eso? Hay una encuesta que se hizo en mi país entre 200 periodistas de distintas localidades, de distintas poblaciones de Colombia, en que se pregunta
¿cuáles son las restricciones que usted como periodista más habitualmente tiene? Y la respuesta fue sorprendente, porque naturalmente en Colombia un periodista puede ser amenazado por la guerrilla, puede ser amenazado por los paramilitares, puede ser amenazado por los narcotraficantes o por los corruptos. Son como las cuatro grandes fuentes de amenaza. Y también por algún grupo de las Fuerzas Armadas, lo cual nos da cinco. Cuando se les hace esa pregunta, uno pensaría, ¿cuál de esos cinco? Ninguno de esos cinco es el que principalmente amenaza a un periodista en la redacción. Salió allí muy claro que una amenaza peor que la de esos cinco grupos que he mencionado está en el interior de la redacción. Y lo que más eficazmente contribuye para que el periodista tenga que callar un tema o dejar a un lado una información es la presión que le viene de su jefe de redacción, de su director, de los dueños o de los anunciantes. Aquí se nos configura entonces un amplísimo mapa de presiones que prácticamente hacen nula cualquier pretensión de tener libertad de expresión. Y eso multiplicado por todo el continente hace que el tema de la libertad y la ética sea un tema que tenemos en carne viva y que sea muy importante el tener ideas claras sobre esto. Pero agrego todavía otra razón. Y es un fenómeno que está sucediendo desde finales del siglo pasado y que se ha venido acentuando. Y es que los medios de comunicación, particularmente los periódicos, ya dejaron de ser autónomos. Ya mira uno como si se tratara de unas épocas de gesta a aquellos periódicos que eran independientes, que pertenecían a una familia y que no tenían dependencias de nadie más. Porque ahora todos hacen parte de grandes grupos empresariales. Entonces, grupos empresariales en los que tú ves que simultáneamente se está manejando un periódico y una empresa aérea, o una fábrica de automóviles. Y que cuando llegan a reunirse las juntas directivas, el periódico es una ficha más dentro de un gran complejo. Y una ficha que se pone al servicio de los intereses de ese gran complejo. Ese es el fenómeno contemporáneo que más está preocupando a los periodistas. Porque eso está trayendo como consecuencia que el periodista perdió dignidad y se convirtió en un peón más. Y a alguien a quien se quita o se pone según los intereses del gran grupo. Y trae como consecuencia eso, desde luego, una información que no es libre. Y es cuando comienzan a aparecer las informaciones contaminadas. Decía Ignacio Ramonet en un congreso que se celebró en Nueva York. Seguí muy atentamente la exposición que él hizo en esa oportunidad. Y nos hacía caer en la cuenta de esto. En el mundo ya hay mucha sensibilidad para cuando hay contaminación, por ejemplo, la contaminación ambiental. Y ustedes saben que la preocupación por la contaminación ambiental regula incluso el movimiento de los autos aquí en Ciudad de México. Hay la contaminación del agua y es la razón por la que uno está tomando siempre botellitas. Para los más viejos, esto es una gran novedad. Porque yo recuerdo que, de muchacho, yo no conocía esto porque uno iba a la llave y allí bebía directamente. Porque se podía confiar en el agua. Hoy el agua está contaminada. Pero también está contaminada la información. Y no ha habido todavía la preocupación por una información embotellada en la que se pueda garantizar esta información que se está dando aquí no está contaminada. Sería muy interesante algún día montar una empresita de información en la que, como en las botellas, se diga, esta información no está contaminada. Porque de resto, toda otra información está contaminada por el criterio empresarial. Y allí es donde uno dice, ¿y en qué queda la libertad de información? Esto se nos volvió retórica,
porque es la otra razón por la que me parece interesante que reflexionemos en estas horas sobre el tema de la libertad. Y es que la libertad está contaminada de retórica. Fíjense ustedes, si no es retórico, y lo retórico está muy cercano de lo mentiroso, si no es retórico, cuando uno llega a Nueva York, ver la cantidad de peregrinos que llegan a rendirle tributo a la diosa libertad que está en la bahía con una tea en la mano. Entonces, para la gente, libertad es una estatua, como puede ser una llama, que es otro de los símbolos que se utilizan, como puede ser una cadena rota, que es otro de los símbolos que se utilizan. Y eso nos trae el peligro de hacernos creer que la libertad es una cosa, y es una cosa que alguien nos da. Y eso está en contradicción absoluta con lo que es la libertad, indudablemente. Como ven, no me faltan razones para haber escogido ese tema. Aparte de que es un tema que a nosotros, los periodistas, nos pone a vibrar. Yo no he visto un tema que merezca más editoriales y comentarios en los periódicos que el tema de la libertad. Cualquier cosa es buen motivo para hablar otra vez del tema de la libertad. Ese tema, desde luego, está en el centro, no solo de nuestras preocupaciones, sino, como lo hemos de ver, es una especie de motor de nuestra actividad. Vamos entonces a trabajar sobre ese tema. El trabajo que vamos a hacer en mucha parte va a estar animado y enriquecido por ustedes, tanto los que están en esta sala como los que nos están escuchando en los distintos centros de recepción. Habrá preguntas, habrá cuestionamientos, habrá casos en los que se tendrá que intervenir. Parece muy importante esa intervención. No tengan ninguna inhibición para decir lo que piensan. Sobre todo porque lo que ustedes piensan, no lo que han leído en libros, sino lo que ustedes piensan como resultado de su experiencia, es lo que más va a enriquecer este encuentro. Por tanto, mi pedido reiterado de su participación, y su participación muy franca, muy sin inhibiciones, a los distintos temas que les voy a proponer. Y justamente con eso vamos a comenzar. Examinen su disco duro. Busquen en su disco duro el archivo Libertad. Me imagino que ya lo encontraron. Los que están aquí, los que nos están escuchando. Y es necesario mirar ese archivo porque comenzamos a anotar aquí en el papel las definiciones de libertad que se les pasan por la cabeza. Entonces, mi definición de libertad es esto. Ojalá no sea libresca. Las definiciones librescas al momento se notan. Fueron aprendidas en clase, no. Lo que de acuerdo con mi experiencia es la libertad. Comienzo a anotar, porque voy a hacer aquí una columna con lo que ustedes dicen. Y luego pondré otra columna con lo que ha ido quedando en la historia por la elaboración que han hecho los filósofos. Después vamos a comparar lo que ustedes dicen y lo que han dicho los filósofos. Estoy seguro, y que no nos oigan los filósofos, de que lo que ustedes van a decir va a ser mucho más vivo que lo de los filósofos. O sea, los pongo en reto con los filósofos. Señores, ¿quién hace la primera propuesta? ¿Para usted qué es libertad? La primera propuesta. Buscar y escribir sin restricciones. Entonces, sin restricciones. Van a perdonar los de por allá que están leyéndolo, que
a este paciente no le enseñaron a escribir y tiene una letra terrible. Por ejemplo, noto que tengo que escribir con letras mucho más grandes. Pero aquí dice sin restricciones. Escribir sin restricciones. ¿Tu propuesta? El manejo justo de las responsabilidades sin limitaciones. Manejo justo de las responsabilidades sin limitación. Vamos a intentar letra más grande. Si digo responsabilidad sin limitación, traiciono tu pensamiento y me pongo en peligro de que tú me demandes por falsificación de tu pensamiento. ¿Conforme? Tercera propuesta. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando se dice libertad? Capacidad de autodeterminarse. Capacidad de autodeterminarse. Aquí dice capacidad de autodeterminación. Dime. ¿Qué manera es la responsabilidad de hacer o dejar de hacer? Responsabilidad. ¿Tú siempre lo has pensado así? Sí. Bueno, lo aprendí. De hacer. Todavía hay espacio aquí para dos. Respeto a los derechos propios que tiene. Se ve que eres buena mexicana, porque fue un gran mexicano el que dijo, ¿cierto? Respeto a los derechos propios que tiene. A los derechos. Todavía hay espacio para otro. Pues la manifestación del albedrío humano. Manifestación del albedrío humano. Y la última. Quien vaya a hacer esto, estás obligado a cerrar con broche de oro, no con broche de cobre. Tener la capacidad de cambiar a los clientes con tu comida. Ajá. Estás hablando como reportero de televisión, veo. Sí. Capacidad de cambiar lentes. Sí, para cambiar la mirada, pues. Sí. Me gusta más lo de capacidad de cambiar mirada. Repasamos. La posibilidad de informarse y escribir sin restricciones, con lo que abriste tú. Responsabilidad sin limitación. Capacidad de autodeterminarse. La responsabilidad de hacer o dejar de hacer. El respeto a los derechos propios y ajenos. Manifestación de albedrío, del libre albedrío. Y capacidad de cambiar la mirada. Vamos a examinar ahora unas definiciones. Me dijeron que con esto se acerca. ¡Qué maravilla! Vayan pensando, porque ahora vamos a poner las dos columnitas una al lado de la otra. ¿Cuál de estas se asemeja a la de ustedes, a las que oyeron? ¿Cuáles están en abierta discrepancia? ¿Y cuáles van a ser complementarias? O sea, las vamos a identificar con tres símbolos. ¿Cuáles son iguales? ¿Cuáles contradicen? ¿Y cuáles son complementarias? ¿Ok?
Todas estas cosas son para mantenerlos activos y contribuir al desarrollo del tema. Les decía, por consiguiente, en el desarrollo que a través de la historia de la filosofía se ha hecho del tema de la libertad, han aparecido estos conceptos que, como van a ver, son de muy distintos autores. No voy a incurrir en esa limitante de decir, este autor es de tal escuela, de tal escuela, de tal escuela. Eso ahora no me importa. Lo que nos importa es el concepto mismo y la confrontación de ese concepto con lo que nosotros pensamos. Entonces, aquí de entrada, la posibilidad de decir sí o no se me parece casi como dos gotas de agua a lo que vos dijiste. Sientes que hubo otro autor que te pisó las mangueras en el pasado. Posibilidad de decir sí o no. Ser libre es poder decir sí o no. Eso es mucho más importante de lo que nos imaginamos, como lo veremos más adelante. Montesquieu. Ser libre es no hacer lo que a mí me da la gana, sino poder hacer lo que debo hacer. Dice que hay una gran diferencia. ¿Alguien siente que este concepto de alguna manera le corrigió o le coincidió o le complementa lo que piensa? ¿No lo piensa nadie? Ahora lo veremos al confrontar las dos columnas. No es hacer lo que place, sino lo que conviene a la persona. Lo escribió Locke y prácticamente coincide con Montesquieu. La libertad no es hacer lo que a uno le da la gana o lo que le da más gusto, sino lo que le conviene como persona. Es la expresión de Locke. Jean-Paul Sartre. La libertad es la textura de nuestro ser. Juliana González es una filósofa española formidable y tiene un libro que se llama Libertad y Ética. De ahí tomé algunos conceptos como este. La libertad es la propiedad distintiva del ser humano. Es decir, dentro de todas las criaturas de la creación, lo que distingue al ser humano es el libre. Esa es la opinión de ella. Baruch Spinoza, que tiene un bonito tratado sobre estos temas, ser libre es actuar conforme con la naturaleza del hombre. Y finalmente, la filósofa Hannah Arendt, murió el siglo pasado y prácticamente es una filósofa del siglo pasado. Ser libre es tener la capacidad de iniciar algo nuevo. Comparo. Yo no sé cómo me va a salir este truco. Parece que si echo para atrás, eso. No, me estoy volviendo un experto en manejar esas cosas que a mí siempre me embisten. Leo de nuevo lo que ustedes dijeron y escucho propuestas sobre símbolo que le podemos acomodar a cada uno. Igual, desigual o complementario. La primera, escribir y hablar sin restricciones. ¿Encuentra ese concepto contradicción o igualdad o complementación en alguno de estos? Particularmente la autora de esta primera definición. ¿Con Espinosa? Veo que tienes
más bien es contradictoria a la de Locke. Sí, entro en contradicción con Locke. Porque tú hablas de yo soy libre cuando puedo escribir sin restricciones. Y Locke te dice, no. Ser libre es poder hacer lo que se debe o no es hacer lo que place, sino lo que conviene a la persona. Entonces ahí aparece un criterio bien claro. La libertad no está en conexión directa con tus gustos. A veces la libertad nos obliga a hacer lo que no nos gusta. Allí aparece una precisión bien interesante. Entonces, vamos a ponerte aquí el símbolo de contradicción con otro célebre autor. Las peleas tuyas con Locke son asunto tuyo. Es una responsabilidad sin limitación. Dime. Porque encuentro parecido con lo de Montesquieu y con lo de Locke. Con lo de Montesquieu, poder hacer lo que se debe. Sí, en ese sentido de responsabilidad. Y lo de Locke no es hacer lo que place, sino lo que le conviene a la persona. Es decir, allí aparece la complementación entre libertad y responsabilidad, que es un tema que vamos a ver más adelante, que lo vamos a desarrollar. Entonces hay una complementación en este tema. Es una capacidad de autodeterminación. Si ustedes comparan, ¿encuentran alguna relación con los textos que hemos visto? Capacidad de autodeterminación. Con la primera, la posibilidad de decir sí o no. ¿Alguna otra propuesta? La de Spinoza. Actuar conforme con la naturaleza del hombre, que se acerca mucho a lo de Spinoza. Teniendo en cuenta esto y lo de la González, sí, actuar conforme, digo, es la propiedad distintiva del ser humano. Responsabilidad de hacer o dejar de hacer. La primera. Eso sí parece muy claro. Es el respeto a los derechos propios y ajenos. ¿Cuál? Montesquieu. O sea, poder hacer lo que se debe. Ajá. Si hay alguna otra propuesta, antes de que pongamos el símbolo respectivo. Entonces, le ponemos aquí el símbolo. Manifestación del libre albedrío. Spinoza, actuar conforme a la naturaleza del hombre. Y capacidad de cambiar la mirada. Capacidad de iniciar algo nuevo. Puede ser, hay una cierta proximidad, salvo que haya otra propuesta mucho más contundente. Dime, lo de Sartre, es la textura de nuestro ser. No, se acerca más a lo de Hannah Arendt. Como ven ustedes, lo que ustedes estaban pensando sobre libertad tiene mucho de acierto. Habría que hacer algunas correcciones y algunas complementaciones, que son justamente las que comenzamos a hacer a partir de ese momento. Porque aquí vamos a tener prácticamente nuestro programa de la mañana. Trabajar guiados por esas
definiciones, esos aportes que han dado los filósofos. Y comenzamos con esto. La libertad como una capacidad de decir sí o no. De entrada a uno le parece muy simplista esa descripción. Sin embargo, cuando uno comienza a examinar su propia vida, se da cuenta de que los momentos más importantes de la vida de un ser humano están ligados a un sí o a un no. Díganlo, si no, los que están casados. Díganlo, si no, los que tienen miedo de casarse. Porque en el fondo, de ese compromiso o de ese miedo del compromiso, está el respeto por el sí y por el no. ¿Cuántas telenovelitas de esas malucas que uno ve por televisión giran alrededor del momento en que él dijo sí y después se desdijo? O ella dijo sí y después se desdijo. En la vida, los grandes momentos están ligados a ese instante de un sí o de un no, que no es un instante simplemente semántico de lo que contenga esa afirmación o esa negación. Es lo que hay detrás. Es decir, es todo lo que se pone en movimiento en el momento en que uno dice sí o no. Aquí apelo a las experiencias de ustedes. Como periodistas o como estudiantes o como seres humanos, echen mano de cualquiera de esos activos. Estudiante, periodista o ser humano común y corriente. Hay momentos en que ustedes sienten que es particularmente difícil decir sí o no. ¿Pueden reconstruir un momento de esos? Ya apareció un archivo, ¿cierto? ¿No? ¿No ha aparecido? Momentos en los que es particularmente decir sí, difícil decir sí o no. Bien sea en el curso de la vida profesional, de la vida de uno como estudiante o en su vida común y corriente. Es un caso claramente personal, pero a lo mejor es difícil decir sí o no cuando lo que uno tiene que hacer no es necesariamente lo que uno quiere hacer. Es complicado decirlo, sí o no en función de lo que uno tiene que hacer o de lo que uno quiere hacer. Sí. O sea, del deber y el querer. Ahí a lo mejor es difícil el elegir entre un sí y entre un no. Que te llega el editor. Hay que ir a cubrir en este momento un desfile de modas que hay en tal parte y tú estás acostumbrado a cubrir fuentes políticas. Decirle sí es abrir una brecha para que en adelante te manden a todos los desfiles de modas, porque acostumbras a hacer las cosas de una manera muy concienzuda y brillante. Y decirle no es ponerse en malas condiciones con el que manda, con el jefe. Allí aparece la dificultad. Y allí es donde entra en ejercicio la libertad. En cualquiera de las dos direcciones, al decir sí o a decir no. ¿Alguien tiene otro ejemplo igualmente ilustrativo? Para mandarle el micrófono, mándale el micrófono a aquel ejemplo que tenemos atrás. Ah, bueno, a falta de uno o dos. Yo trabajo como consultor, entonces para mí es muy difícil. Aquí en profesión docente, aquí en la vida académica, para mí es particularmente muy difícil cuando hay un estudiante que no tiene el promedio para pasar una materia y cuando ya es lo último, como en estos días del semestre, y que la persona dice, bueno, es que yo quiero otra oportunidad. Entonces ahí es fundamental pues decirle, no, ya se acabó las oportunidades, ya tienes que llevar el curso otro semestre. Eso para mí es muy difícil porque pues yo quisiera a lo mejor ayudar a algún alumno y ya los reglamentos, las fechas, etcétera, nos impide o me impide decirle que sí, entonces le tengo que decir que no. Y es duro, es difícil, ¿no?, enfrentar a otra persona y decirle no.
Allí sí que hay un ejercicio de la libertad bien difícil, particularmente cuando está enfrentado a otro valor. Entonces, tú querrías aparecer compasivo, liberal, abierto, buen tipo, y está del otro lado tu conciencia de profesor, de ser justo, y aplicarle a esta persona la misma justicia que le aplicaste a los demás estudiantes. Allí tienes un ejercicio de la libertad. Y un ejercicio de la libertad que prácticamente se reduce a poder decir sí o no. Y en el hecho de decir sí o no, allí se está activando la libertad. Un tercer y último caso ilustrativo de esas angustias, por favor, ese micrófono allá. Pues bueno, cuando hay sentimientos, ¿no? Cuando implica algún acontecimiento personal en el que respondes a sentimientos filiales o de cualquier tipo y tienes que actuar, sea para bien o para mal, o sea, para... Por ejemplo, me imagino cuando rompes una relación de pareja. Ajá. Y tienes que ponerte la disyuntiva de hacerlo o no hacerlo. De pronto es mucho más angustioso que para iniciarla. Sí. El sí que diste al unirte a esa persona puede ser menos difícil que el sí para decir chao, chao. Sí. En la otra esquina nos volvemos a ver. Son situaciones que nos están demostrando la verdad que hay en esta primera descripción de lo que es la libertad, la posibilidad de decir sí o no. Hay un dato muy iluminador de Descartes, René Descartes, o Renato Descartes, como quieren decirlo, a la francesa o a la española, el hombre del discurso del método, y él habla de que voluntad y libertad son una misma cosa. Otro aporte. Y hubo voluntad en el momento de decirle al editor sí o no. Y hay voluntad en el momento de decidir la calificación va o no va, sí o no. O hay voluntad en el momento de romper o no romper con la pareja, sí o no. El ejercicio de la voluntad se llama libertad. Si ustedes no tienen voluntad, no tienen libertad. Y prácticamente todos esos esfuerzos enormes que ha hecho la humanidad para defender la libertad es simplemente porque sabe que sin libertad se quedó sin voluntad. Las imágenes más conocidas de una persona sin voluntad son las que lo asimilan a un pelele, que no tiene columna vertebral, los brazos se le escurren, todo se le escurre, porque no tiene una consistencia. La voluntad aparece asimilada en el imaginario a una consistencia, a una columna vertebral, a una viga maestra sobre la que se sostiene todo lo demás. Por eso cuando uno se pregunta, ¿fumo o no fumo?, que es el drama de mucha gente en la actualidad. Muy parecido al otro, ¿como o no como? O porque se me aumentan los triglicéridos, o porque se me aumentan las llanticas en la figura. Que es un dilema diario. ¿Fumo o no fumo? ¿Como o no como? ¿Bebo o no bebo? Uno está confrontado constantemente a hacer ese tipo de decisiones.
como periodista, ¿incluyo o no el dato en la noticia? Pero si incluyo ese dato, eso me va a requerir más tiempo y más trabajo. Entonces, ¿la dejo así? ¿O espero hasta obtener el otro dato, hasta obtener la otra entrevista, hasta obtener la confirmación? Es un dilema diario para uno como periodista. ¿Consulto o no consulto a esta fuente? O un dilema que parece ridículo cuando se lo cuenta así, pero que es muy real. Si consulto este dato, se me daña la noticia. Entonces tiene ya una noticia armada, tiene uno el titular aquí en la cabeza, entre ceja y ceja. Pero si tal persona me dice que está, ¿qué es esto? El titular se me cae. Y se me cae la noticia. A uno como periodista se le pasa. Y ahí es donde viene el dilema del sí o el no. ¿Sí incluirlo o no incluirlo? ¿Sí consultar a tal persona o no consultarla? ¿Sí citar o no citar lo que dijo fulano? Porque es que si lo cito, entra en contradicción con lo otro y lo otro es mucho más espectacular. El ejercicio de la profesión está marcado por decisiones de esa naturaleza. Y llega uno a esta conclusión, y atención a ello, siempre concluimos que hay cosas que podríamos no haber hecho y que el haberlas hecho cambió muchas cosas. Entonces, hay una comprobación permanente del impacto histórico que tiene el sí o el no. ¿Cuántos que se están arrepintiendo al mes o a la semana o al día de haber dicho sí en el altar? Y que se están diciendo, a lo mejor no se lo formulan así, podría no haberlo hecho y la vida sería distinta. Lo hice y mi vida cambió. Lo que quiero estar señalando es que de ese sí o de ese no dependen cambios en la existencia propia y en la existencia ajena. Cuando uno como periodista ha cometido una equivocación que tiene consecuencias, después cuando le llegan los reclamos, por ejemplo, de las personas que resultaron afectadas por una información que tú hiciste, y te das cuenta de que las metiste todas, las de caminar y las de... y tal, las metiste. Te estás preguntando, ¿y yo por qué hice esto? Porque pude no haberlo hecho. Es cuando uno se enfrenta al poderío de un sí o de un no. Y por tanto, al poderío, a la repercusión histórica que tiene el decir sí o no. Aparece pues la libertad cuando podemos decir sí o no. Pero esta es una definición incompleta que nos deja unos cabos sueltos. Y por eso vamos a la segunda definición que aparece allí. Ser libre es poder hacer lo que se debe. Lo de Montesquieu, está complementado por Locke. Ser libre no es hacer lo que place, sino lo que conviene a la persona. Les quiero formular una pregunta que a mí siempre me ha inquietado y que seguramente a ustedes también. ¿De dónde sale la idea de que uno es libre cuando puede hacer lo que le da la gana? Que es una idea que, según mi leal saber y entender, es de las más comunes que hay. Soy libre cuando puedo hacer lo que me da la gana. Y que la libertad de expresión es escribir lo que yo quiero. Y si alguien se opone a eso, inmediatamente lo señalo como censor. Eso sucede con mucha frecuencia en las redacciones. El editor te dice, hermanito, yo esto sí no se lo puedo publicar. ¿Sabes dónde queda la libertad de expresión? Pues es que
que mira, el periódico es el que va a tener que responder por esto, porque tú le estás diciendo al alcalde que es un tal por cual. Y no tienes ninguna sustentación para eso. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde creen ustedes que toman asidero las personas que piensan que ser libre es hacer lo que a uno le da la gana? ¿Alguien tiene una explicación, una propuesta aquí, como para mandarle un micrófono enseguida? Los que están en las distintas sedes, si nos mandan alguna respuesta, porque aquí tengo un grupo que está en este momento perplejo o está pensando tan profundamente sobre el asunto que todavía no ha llegado al fondo. Dime, el micrófono, por favor. Bueno, personalmente creo que quienes lleguen a esta conclusión lo han hecho principalmente porque después de sufrir un periodo de restricciones, de repente tienen la libertad o la posibilidad de ejercer su libertad, y entonces llegan a una exacerbada autointerpretación del término. Sobre todo cuando se viene de un, no sé, de un periodo en el que hubo limitaciones. Entonces llega esta euforia, ¿no?, repentina por ejercer la libertad y se lleva a los extremos. Sí, es lo que generalmente se denomina un ciclo pendular, que se va de un extremo al otro extremo. Y allí se echa de menos un equilibrio. Yo creo que más bien es como una malformación educativa. Ajá. Cuando uno es joven, empieza a fumar y ahora sí que somete la voluntad al vicio. En ese momento, si yo soy libre de hacerlo, tú no tienes por qué decirme que no. Los papás, pues, o yo soy libre de irme acá, yo soy libre de hacer esto, yo soy libre de hacer lo otro. Y ahí empieza uno ese relativismo, a fin de cuentas, decir, yo puedo hacer lo que quiera, sin responsabilidad, porque no tengo que asumir las consecuencias de los actos hasta que pues llegan, pues a lo mejor no lo toma uno en ese momento. Yo creo que es más bien un defecto de juventud, un defecto del hombre. Otra buena explicación. ¿Y tienes tú una tercera? Yo lo veo más porque es una sociedad muy individualista, donde el éxito personal es lo que más importa y no importa que este se consiga por encima de hacer menos o acabar con alguien, porque esos son los valores que manejan hoy en día. Es bien real eso, pero muy real. Y a veces es uno de los peligros que uno tiene como periodista. Llega con el afán, con la avidez, con el ansia de éxito personal. Y el éxito, el gran objetivo, pase por encima de lo que pase. Y viene una malformación, una deformación del pensamiento de esa naturaleza. ¿Qué piensan ustedes de este caso? Un periodista radial, famoso por sus denuncias contra los funcionarios, ese no lo tienen, creo que no lo tienen ahí. Famoso por sus denuncias contra los funcionarios, acusó al alcalde de su ciudad porque había dedicado una partida destinada a las escuelas a la organización de un carnaval. Apoyado en el testimonio de unos concejales de la oposición, el periodista no presentó ninguna prueba para respaldar su acusación. Y no tenía ninguna prueba cuando el alcalde se replicó y le dijo, ¿y usted en qué funda sus acusaciones? Como el tipo no tenía ningún apoyo, distinto de lo que le había dicho un concejal, fue demandado ante un juez. El juez lo condenó por calumnia y lo obligó a pagar, que fue la parte más dolorosa, una alta indemnización que le comprometía varios sueldos. Se puso al hombre en situación difícil. Los periodistas de ese lugar emprendieron una campaña contra el alcalde y el juez con el argumento de que se pretendía callar una voz fiscalizadora.
era conocida precisamente por su capacidad de fiscalización, y de que en adelante este precedente intimidaría a los periodistas en el momento de hacer denuncias. El alcalde, a su vez, reclamó el derecho a la honra y el derecho de la ciudadanía a una información sólida y descontaminada de intereses partidistas. Ese es el caso. Claro, un caso de esos tiene perpleja a la ciudadanía. No sabe qué pensar. Si por el lado del periodista, si por el lado del alcalde, hay argumentos de lado y lado. Y por tanto la ciudadanía viene a pedirle a este calificado grupo una posición. Total que estamos ante el reto de redactar aquí una posición frente a ese caso. No vamos a llegar a la redacción final, que ustedes saben que eso es complicadísimo y se nos acabaría el programa sin agotar los puntos que nos faltan. Pero sí, ¿cuáles serían los puntos de una posición de un grupo tan calificado como este frente a un hecho de esta naturaleza? Si alguien quiere iniciar propuestas, yo le prometo servirle de secretario e ir tomando puntos. Primer punto que tú propondrías. Yo creo que primero habría que distinguir también lo que es libertad y lo que es libertinaje, porque a veces al llamar a la libertad se caen en estas irresponsabilidades, como podría ser. Y en este caso, ¿tú crees que estamos ante un caso de libertad o de libertinaje? Yo pienso que fue algo como de libertinaje, porque no respaldó su trabajo el periodista y se defendió detrás de su micrófono para hablar. O sea, para que fuera libertad se necesita que hubiera respaldado. Sí. Primer punto. ¿Otra propuesta la tuya? ¿Después va la tuya? Ah, bueno, ya tienes el micrófono. Las damas primero. Bueno, es un caso que está todo el tiempo presente en todas las redacciones, y creo que en primer lugar se ha hecho la declaración como la reina de las pruebas, ¿no? Sí. O sea, tenemos una declaración y no hacemos lo que durante toda la carrera nos dicen: ve y contrasta fuentes, ve y documenta el caso, ve y busca todas las voces. Entonces, para mí es claramente un caso en el que no hubo información sustentada. Pero acá hay coincidencia con lo que acabamos de ver. Habría que ver por qué el alcalde dice que la información es partidista. Porque claro que el alcalde tiene derecho a su honra, pero ¿por qué señala al periodista como...? Habría que ver, hay varios matices que hay como partidista, y habría que ver si la sentencia que imputó el juez, cómo es el sistema judicial del país o de la ciudad en cuestión, y si es una sentencia que está apegada a derecho, ¿no? Pues se necesita allí en ese caso, y habría que reclamar dentro de esta posición el que sea una información sustentada, de lado y lado. ¿Decías tú? Sí, yo le exigiría al concejal que abriera las cuentas y que demostrara en una auditoría pública en dónde están los recursos para comprobar si es cierto o no el rumor, puesto que la fuente es un concejal que trabaja dentro. Entonces, una vez revisado si hubo o no desvío, porque además lo están acusando de haber desviado dinero, no lo están acusando de otra cosa. Entonces, según lo que usted leyó, entonces que el concejal abriera las cuentas y demostrara que no hubo desvío, para después poder tomar una decisión con bases. Si no, me parece que la información puede tomarse de ambos lados, porque ¿por qué le vamos a creer solo al concejal? Porque el concejal tiene el poder de decir que no es cierto. Habría que pedirle al concejal que demostrara, y si el otro está diciendo cuál es su fuente, bueno, consultará la fuente del por qué lo dijo. Señoras y señores, estamos ante un grupo que está curado de espantos retóricos sobre la libertad y que por consiguiente en este caso no permitió que la solidaridad gremial perturbara su juicio. Porque les cuento, este caso es real, solo que no doy nombres. Y solo que no les he contado que en el lugar donde sucedió
La embestida que hicieron los gremios periodísticos fue una embestida en favor del periodista. ¿Tuviera razón o no tuviera razón? No, lo que pasa es que hay que defender la libertad a toda costa. Ustedes han actuado en una forma mucho más madura, menos emocional, por consiguiente, más curado de espantos. Esto que ustedes acaban de decir como reacción, dime. A ver, ya dijeron algunas cosas. Yo creo que hubo un mal uso de la libertad. Mal uso de la libertad, pues ahora sí que no hubo esa. No puedes apelar a la libertad como si la hubieran masacrado ahí. Ahora, si el hombre no tenía pruebas, sea cierto o sea falso, que haya un desvío, pues ya se metió en problemas, ¿no? Pero, o sea, hay un principio que está mal. A lo otro, o sea, si por rumores nos vamos, la mitad de los periodistas de este país estarían en el bote. ¿Por qué? Porque no es que por ahí, fuentes no oficiales me dijeron que tal. Sí. Fuentes filedignas, o sea, ya todo es así. Yo me puedo guardar eso y a lo mejor no me decía. O sea, en ese punto está mal. O sea, yo creo que está bien el castigo que se le dio al periodista. Y sin embargo, habría que demostrar si es verdad o es falso. O sea, que el otro diga, bueno, demuéstrame que eres inocente, en todo caso. Pero el tipo cometió una falta, y creo que es una falta grave. Sí, es una falta que nos está demostrando que para que él pueda alegar libertad, tiene que sustentarla con lo que tú decías, unos cuantos elementos técnicos que son los que a uno le enseñan en la universidad, y que uno no puede estar aceptando el señor concejal que es de la oposición, que viene a hablarme en contra del alcalde, y yo le voy creyendo. Allí hay, además de poca técnica, una inmensa ingenuidad. O de pronto, el apresuramiento con que a veces procedemos cuando nos está tentando un titular, y todos sabemos que el titular ese, el alcalde tal cosa, es un titular que inmediatamente arrastra gente, que es uno de los problemas que afronta nuestra libertad. Justamente en 1947, la Comisión para la Libertad de Prensa en Estados Unidos, comandada por el señor Hutchins, consideró este caso y consideró esas limitaciones de la libertad y dio unas normas para una información responsable que tienen que ver con lo que tú estabas diciendo hace un momento. Las leo rápidamente, son 5 normas, las leo de forma concisa. Primera, las noticias deben ser completas y apegadas a la verdad. Son normas para hacer una información libre y responsable. Segundo, debe haber por parte del periódico y del periodista apertura para comentarios y críticas. Generalmente tenemos un cierto complejo pontificio de que decimos la última palabra y esa palabra es infalible. Y los periodistas a veces descubrimos eso por allá agazapado en los sectores más vergonzantes de nuestra conciencia. Tercero, debe representar verazmente a la sociedad. Este caballero que estaba haciendo esta información, la estaba haciendo para la sociedad y en nombre de la sociedad. Y resulta que estaba asumiendo una representación no veraz. Cuarto, hacer entender lo que sucede. No contar por contar, sino contar para que la gente entienda. Y quinto, presentar metas y valores de la sociedad. Eso en 1947, cuando ninguno de ustedes había nacido. Y ya se estaba hablando de esa necesidad de equilibrar la libertad con la responsabilidad. Hay una imagen que se la dejo porque es muy inspiradora, que la tomo de Kant. Él habla de la libertad como un águila en vuelo. Por varias razones. Primera razón, porque un águila en vuelo se apoya en 2 alas, libertad y responsabilidad.
son como las dos alas de un ave. Segunda razón por la que compara la libertad con un águila. Porque cada metro que avanza el águila por el aire es el resultado de una lucha contra un obstáculo. Cada aletazo es una lucha contra el viento. Piensen ustedes, ¿qué le sucedería al águila si no tuviera que vencer obstáculos? Es decir, si no hubiera viento, no podría volar. La libertad es el resultado de una lucha contra obstáculos. No es lo fácil. La libertad siempre es el resultado de una lucha. No es algo que nadie nos regala. A veces los periodistas pensamos que el gobierno es quien nos tiene que regalar la libertad. Y resulta que la libertad es algo que cada uno tiene que estar haciendo. Es por eso una comparación que siempre me pareció inspiradora, esta de la imagen de Kant sobre la libertad como un águila que puede volar porque en cada segundo está venciendo obstáculos. Yo me puedo considerar libre solo como resultado de una victoria sobre numerosos obstáculos. Por tanto, no es un asunto de capricho o arbitrariedad. Es un instrumento, la libertad, para el desarrollo personal. Y esto nos lleva al siguiente tema. Decíamos con Sartre que la libertad es la textura de nuestro ser. O también con Juliana González, es la propiedad distintiva del ser humano. Le oí en una muy solemne sesión sobre libertad de prensa a un profesor de una universidad de Estados Unidos esta idea que me puso a pensar, y en represalia por haberme puesto a pensar, yo los pongo a pensar a ustedes. Él lanzó esta idea, a ver qué les parece y qué comentarios les inspira. La libertad es un gen con el que todos nacemos. Es un gen que se hereda lo mismo que el color de los cabellos o de la piel. Si ustedes comparan esa frase del profesor con la de Sartre, es la textura de nuestro ser, y con la de Juliana González, es la propiedad distintiva del ser humano, ¿encuentran que es la misma idea o encuentran que hay alguna diferencia que sea digna de ser notada? Es un gen. O sea, todos nacemos con unos genes que son los que determinan el color del cabello, el color de la piel, a veces la forma del rostro, el color de los ojos. ¿A ti te gusta? Pues no sé todavía si me gusta o no, tendría que pensar más sobre ella. Pero eso me parece, el gen te da ciertas cualidades distintivas, ¿no? Tienes los ojos verdes o tienes los ojos cafés. Y sí, eso nos llevaría a pensar que la libertad tiene ciertas cualidades diferentes. O sea, hay distintos tipos de... A ti te tocó una libertad A y a mí una B. Y es pregunta. Esa es tu observación y tu pregunta. ¿Alguien quiere o responder esa pregunta o complementar la reflexión sobre esa asimilación de la libertad a un gen con que todos nacemos? Dime. Sí, pues yo creo que hace un momento se mencionó que hay instintos humanos. O sea, yo creo que por instinto cualquiera de nosotros tenemos esa posibilidad de ser libres. Pero estamos hablando de nuestra animalidad, de nuestra parte irracional, y cuando aplicamos un criterio, una idea que proviene ya de nuestra corteza humana, pues entonces es que asociamos la responsabilidad con la libertad.
pero instintivamente yo creo que todos somos iguales, todos quisiéramos correr por las praderas y hacer lo que se nos diera la gana, ¿no? Ajá. Desde un punto de vista fisiológico y desde el cerebro antiguo, reptil, humano, pues todos tenemos lo mismo. Pero la libertad viene ya de una, se ha mencionado educación y adaptación a la sociedad, ¿no? Es ya un concepto elaborado, ¿no? Filosófico. Sí. Por último, un micrófono para esta niña que está urgida por un micrófono. Bueno, ver a la libertad como gen me parece un poco extraño porque más que como decía ahorita Alma, ¿no? Naces con los ojos verdes o con los ojos cafés, bueno, físicamente se ve, ¿no? Es visiblemente evidente, pero bueno, el nacer con un gen a mí me parece más bien algo que se nace con el potencial de, es decir, yo creo que sí, todos nacemos con ese gen de libertad, sin embargo, no todos lo explotan por igual. El hacer uso de la libertad o el uso responsable de la libertad es lo que viene a cambiar en cada persona. Entonces el decir, bueno, sí, todos nacemos con él, pero no todos lo usan igual o no todos hacen el uso potencial que tendría esa libertad. Y es ahí a lo mejor donde estaría la aclaración de si es un gen que todos usamos igual o no es cierto, ¿no? Insisto en la afirmación de que este grupo está curado de muchos espantos. Sigo... queda pendiente la palabra para ti y para ti, por lo que ya me están diciendo que el tiempo se nos está agotando, entonces voy a ser todavía mucho más económico en la materia de tiempo. Hay varias ideas que es importante tener en cuenta como ampliación de este pensamiento de Sartre y de Juliana González. Primero, ni el sol ni las amebas, ni el elefante ni la hormiga son libres. Ellos están predeterminados. Por consiguiente, la vida de estas criaturas es una vida que no puede tener alteraciones distintas de las que genéticamente puedan introducírseles. La diferencia entre lo que se recibe por gen y lo que es objeto de una acción, de una determinación libre, es justamente esa. La libertad tiene uno de sus grandes dramas, que yo soy libre para no ser libre. Sí, yo puedo escogerla o puedo rechazarla. Y ese es uno de los momentos supremos de la libertad. De que la libertad se hace precisamente con esa decisión de aceptarla o no aceptarla. Y eso me diferencia a mí de todas las criaturas del universo. No hay una sola criatura en el universo que tenga esta característica del ser humano, de poderle decir no a la libertad. Y uno puede decirle no a la libertad. Y justamente eso en ejercicio de la propia libertad. Miren que eso parece que nos... se nos vuelve una trampa de palabras, pero es una realidad que vamos a seguir ampliando. Lo que podemos decir, en lugar de hablar de un gen, es que en todo hombre duerme como una semilla la libertad, y que la libertad, lo mismo que las semillas, crece si uno quiere hacerla crecer. Son inmensos los bosques que dejaron de nacer simplemente porque no hubo quien cuidara las semillas. En toda semilla duerme un árbol. La diferencia entre semilla y árbol es que alguien decidió cuidarla y crearle el ambiente propicio. En todo ser humano duerme un ser libre. La cuestión es que eso que está en él como semilla se lo desarrolle. Con esta circunstancia de que al desarrollarlo el ser humano se vuelve más humano. Porque la diferencia entre lo poco humano y lo muy humano es el ejercicio de la libertad. Entonces yo tengo una cierta plenitud humana justamente porque tengo una cierta plenitud de libertad.
el otro tiene una deficiencia humana. Se lo ve no como un hombre, sino como un hombrecito. Y la diferencia entre eso, el hombre respetable, digno, y el hombrecito que ha perdido toda dignidad, la diferencia que hay allí es subdesarrollo de la libertad. Hay pues una relación entre ser humano y ser libre. Ser libre es un ser humano que se ha desarrollado. Hay una conexión muy estrecha que no podemos ignorar entre lo libre y lo humano. La cuestión es que esa libertad tiene que hacerse. No viene ya preparada como las sopas, que no es sino ponerlas al fogón y ellas mismas. No, no tienes que pelar y cortar, etcétera. La libertad no viene precocida. La libertad hay que hacerla. Y hay que hacerla desde sus comienzos. Es justamente la gran diferencia que tiene con el gen. Tú heredaste un gen de un color de la piel, etcétera, y tú no puedes cambiar eso. Naciste con eso y vives con eso. El color de tu piel, el color de tus ojos, el color de tu cabello y otras características físicas, esas vinieron con el gen y tú no puedes cambiar eso. Salvo que tengas que apelar, como el señor Jackson, que se avergonzó de ser negro y entonces se hizo todo ese montón de monstruosidades. Ese es el señor Frankenstein Jackson en este momento. Pero lo normal es que la herencia genética no puede ser cambiada. En cambio, la condición de libre sí puede ser cambiada precisamente por la misma condición de libre. Yo soy libre para cambiar eso. ¿Cómo se cambia eso? Hay que tener en cuenta, esto lo traía Spinoza, hay pasiones buenas y pasiones malas. Son pasiones buenas aquellas que te hacen más humano. Y por consiguiente, el optimismo, la esperanza, la libertad, pasiones buenas. Pasiones malas, el odio, el pesimismo, la autodestrucción, esas son pasiones malas. Y las pasiones malas vienen a coincidir precisamente con la supresión o el subdesarrollo de la libertad. Las pasiones buenas son precisamente expresiones, desarrollos, fortalecimientos de la libertad. Pasiones buenas tienden precisamente a la expansión de la vida. Pasiones malas tienden al apresuramiento de la muerte. La primera es la libertad. La otra es la no libertad. Y eso depende de cada uno de nosotros. La más primitiva de las vocaciones del ser humano es justamente esa, la libertad, porque está en germen en todo ser humano. Todos nacemos con eso, con ese germen, una especie de semilla. Pero como las semillas, tiene que ser desarrollada. Así digan lo contrario los constituyentes franceses, no nacemos libres. Nacemos con vocación a la libertad. El ser humano no nace libre, la libertad tiene que construirla. Más aún, ningún ser humano puede decir que es libre. En todo ser humano la libertad está en proceso, está en construcción, está en desarrollo. Y ese es un desarrollo que tiene que hacerse todos los días. Y se hace justamente diciendo sí o no. Ustedes saben que ese sí o no se presenta muchas veces al día. Y eso es justamente lo que va fortaleciendo en los seres humanos la libertad. La libertad pues no es absoluta ni encauzada. No es una cosa, es una creación. A mí siempre me ha llamado la atención una escena que trae Platón cuando cuenta cómo fue la muerte de Sócrates.
y yo reconstruyo aquel escenario y siempre me impresiona, porque veo refulgir los mármoles de las construcciones que había en aquel lugar, en donde se había reunido una gran muchedumbre para contemplar la ejecución de Sócrates. En la muchedumbre, desde luego, estaban los discípulos de Sócrates, y estaban los curiosos, y estaban los guardas, y estaba el rostro malhumorado del juez, y estaba Sócrates. Me impresiona que en esa muchedumbre, el que estaba más mal vestido, el más anciano, el más débil, el más insignificante desde el punto de vista puramente humano, era Sócrates. Viejo, ya muy gastado por las enfermedades, vestido pobremente como siempre se solía vestir, y allí en el asiento de los reos. Pero todas esas diferencias, todas esas limitaciones parecen desaparecer cuando el hombre comienza a hablar. Y comienza a decirles a todos: yo podría evitar la muerte si simplemente hiciera caso a los que me han invitado para que no hable, para que me mantenga callado. Pero si me mantuviera callado, ofendería a los dioses. Por tanto, yo, mientras esté vivo, seguiré hablando y seguiré enseñando. Cuando uno reconstruye esa escena, cae en la cuenta de esto. Todos los otros, que parecían ser libres, no tenían una libertad tan excelsa como la que tenía Sócrates. Era el único hombre libre en esa plaza, porque era un hombre que vivía en función de su idea, de su ideal, y sobre todo, tenía la máxima de las libertades, y era haberle perdido el miedo a morir. Uno se siente libre, plenamente libre, cuando logra desechar el miedo a morir. Ser libre es, pues, la actitud más conforme con la naturaleza del hombre. Vamos a ver este caso rápido, creo que lo tienen ustedes. Ah, no, no lo tienen allí. Un periodista de mi país estuvo presente 24 horas después en el sitio en donde habían asesinado a 9 personas, de ellas 4 niños. Este periodista llegó allí como algo raro, porque ningún periodista había llegado hasta ese sitio por miedo. Porque allí operan guerrillas, paramilitares y ejército, y ninguna de las tres fuerzas le inspira confianza al periodista. Este, desafiando ese triple temor, llegó, hizo sus fotografías, tomó testimonios y luego regresó a Bogotá. Sabía que regresaba con una carga de información y de verdad, y una verdad que se había estado ocultando. Pero cuando ya tiene en su mesa todo ese material, cae en la cuenta de que es un material peligroso. Porque si él dice lo que sucedió allí, va a ser amenazado. Entonces plantea la pregunta: ¿qué hacer? Si yo publico esto, pongo en peligro mi vida, la de mi familia, y quizá de las mismas personas que le dieron los testimonios. Si no publico esto, me vuelvo cómplice de los asesinos. Y sé que no podré vivir con eso en el futuro. ¿Qué hago? ¿Qué le dirían ustedes? Necesito 3 respuestas urgentes para decirle a este señor si publica o no publica. ¿Tú qué le aconsejas? Sí, y eso sí, dalo por descontado. Y al hacer la pregunta era más urgente porque no solo lo apoyaban, sino que le pagaban bien. Ah, no, sí.
¿Qué más propuestas de respuesta? Dime. Quizá habría la posibilidad de publicar como anónimo hasta que en algún momento solo la justicia se lo pudiese dar el nombre. Que es el recurso que utilizan en algunos casos en mi país, esos dilemas son muy frecuentes y es el recurso que a veces se utiliza. Les cuento que le respondí yo, porque me hizo la pregunta por teléfono, somos viejos amigos, y incluso me confió un detalle que me pareció muy tierno. Dice Javier Darío, estoy terminando de construir mi casa y mi gran ilusión es dentro de 4 semanas pasarme a mi casa, por fin tener mi casa propia y llevarme a mi familia para allá. Pero si publico esto, ¿qué? Me dije, hermano, no vas a encontrar orientación en ningún código de ética, porque ningún código de ética te dice, aunque usted lo amenacen, tiene que publicar. No, eso no está en ninguna parte. Esta es una de esas decisiones que uno tiene que tomar en solitario, como las grandes decisiones éticas. Finalmente la decisión de él fue publicar, a pesar de la amenaza. Y aparecieron 2 páginas con sus fotografías y el titular en primera página, o en la tapa que ustedes llaman. Y fue una publicación que hizo alboroto. Después compartimos mesa en una conferencia en una universidad en que él le contó a los estudiantes cómo se habían tomado las fotos y todas las reflexiones sobre el caso. Lo que sucede con esto y la razón de que se los haya propuesto es lo siguiente. Allí había 2 posibles respuestas. No publica y puedes estar seguro de que te vas a pasar a tu casita nueva. Pero te pasarás a tu casita nueva profesionalmente satisfecho. La gran pregunta. O publicas y profesionalmente estás satisfecho, pero personalmente estás corriendo un riesgo. Fíjense que hay una especie de desequilibrio. Por un lado, la satisfacción humana, personal, y la insatisfacción profesional. Por otro lado, la satisfacción profesional y la insatisfacción humana. Lo primero que habría que concluir es lo obvio: uno nunca lo tiene todo. Siempre le faltan 5 centavos para el peso, que decimos nosotros en Colombia. Siempre hace falta algo. La libertad nunca nos da la respuesta definitiva. Pero sí hay algo en el interior de las personas que le está indicando ese es el camino correcto. Lo que pasa es que vienen todavía más dificultades. El ejemplo del águila. Vuela. Pero cada segundo de vuelo es una victoria sobre una dificultad. En este caso, la lucha contra el viento. En el ser humano, la lucha contra los obstáculos a la libertad. No hay característica humana más difícil de mantener que esta de ser libre, porque ser libre ciertamente es la actitud más conforme con la naturaleza del hombre, que es lo que tenemos en Spinoza, actuar conforme con la naturaleza del hombre. Pero eso significa un compromiso a lo largo de toda la vida, de lucha permanente. O sea, la libertad no está para personas que le tienen miedo a luchar. Y la libertad de prensa es justamente el resultado de lucha permanente. No es algo que le pueda regalar a uno ningún gobierno. Y allí es donde está una de las grandes mentiras y falsificaciones con que nos movemos los periodistas. Que creemos que porque por el hecho de que el gobierno dictó un decreto tal, o que se aprobó en el parlamento una ley tal, que ya todo está hecho. No. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que haya periodistas libres y que están construyendo su libertad todos los días. Y es que la libertad siempre se nos entrega en obra negra.
Es decir, nosotros tenemos el encargo de estarla perfeccionando constantemente. Y viene lo último. No quería terminar esto sin que le dedicáramos un instante a esto, que me parece que viene a ser la culminación de todo, porque observen. El recorrido que hemos hecho prácticamente es piramidal. Comenzamos diciendo que es sí o no. Luego que es hacer lo que uno debe hacer. Luego decíamos que eso pertenece a la naturaleza. Acabamos de ver que es lo más conforme con la naturaleza. Es decir, el ser humano tiene la vocación para ser libre. Y finalmente, como coronación de todo este proceso, tenemos algo que se lo debemos particularmente a Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene la expresión: la libertad nos da una capacidad para hacer siempre algo nuevo. Cada decisión libre le agrega a la historia del ser humano como persona y como especie, le agrega una novedad. Por eso es muy bella la expresión que ella utiliza diciendo: el ser humano no nació para morir, nació para crear y para hacer historia. Fíjense que a lo largo de la historia del pensamiento, los filósofos se han preocupado mucho por saber en dónde radica la gran dignidad del ser humano. Entonces Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, la gran dignidad del ser humano es que es inteligente. Eso lo diferencia del resto de la creación. Es el único animal inteligente. Siglo XII. Los escolásticos y Santo Tomás de Aquino. La gran dignidad del ser humano, que tiene palabra. Es el único animal que habla. Y luego, en el siglo XX, Hannah Arendt. La gran diferencia entre el ser humano y todos los demás seres de la creación es que es el único que hace historia. Y decir que hace historia es que toma decisiones capaces de cambiar historia. Piensen ustedes en lo que significó el que un día un loquito llamado Cristóbal Colón decidiera que para él es claro que tiene que haber algo más allá de la línea del horizonte. Y en razón de esa decisión de su voluntad, fíjense, ejercicio de la libertad, de esa decisión de su voluntad, pone todos los medios para ir más allá de la línea del horizonte. Y habla con los reyes. Pero es el resultado de una voluntad individual. Y cambia la historia. Así como nosotros cambiamos nuestra historia individual con decisiones, sí o no, la libertad está destinada a estar cambiando historia y hacer historia. Muchas veces pensamos que maravillas que hoy tenemos en el mundo no las tendríamos si alguien no hubiera tomado una decisión libre. Y es lo que el discurso de la historia que aprendemos en la escuela nos indica, los libertadores de nuestros países, porque generalmente nos muestran los momentos brillantes, pero hay algo apasionante en el estudio de la historia, es mirar qué hay detrás de ese momento brillante, cuáles fueron las indecisiones, las angustias, sobre todo la soledad de esos grandes hombres cuando tuvieron que enfrentarse, por ejemplo, al Imperio Español y enfrentarse con escasez de recursos y sobre todo con abundancia de peligros. Más aún, piensen ustedes en lo que significa en la Revolución Francesa que los que hicieron la revolución fueran los sans-culottes. Sans-culottes significa sin calzones. O sea, la gente más pobre. Y esa es la que va al asalto de la Bastilla. Y la que introduce un cambio brutal en la historia.
pero cada uno de ellos tuvo que vencer su miedo. Tuvo que poner aparte sus intereses puramente personales y lanzarse a esta aventura simplemente porque sentía que era un llamado de su naturaleza. Y su naturaleza libre le estaba poniendo en ese momento la oportunidad de cambiar historia. Por eso la culminación de todo esto es eso, ser libre es tener la capacidad de cambiar mi historia individual y cambiar la historia colectiva. Uno no sabe el momento en que el cambio de mi historia individual pueda incidir en el cambio de la historia colectiva. Pero es un hecho que uno la cambia. Como también es un hecho que las grandes tragedias que tiene nuestra humanidad, los grandes sufrimientos de nuestros países, comenzaron con una decisión de alguien. Y que esa decisión se convirtió en desgracia para todos. Entonces, ser libre es tener la tremenda oportunidad o de cambiar la historia para bien o para mal. Así como mi historia individual, para bien o para mal. Se lo decía al principio como chiste. El sí en el altar. Y muchas personas han llegado a entender que ese sí fue para bien y otros que fue para mal. Y allí es donde está una de las culminaciones del pensamiento cuando hablamos de libertad, en esa tremenda capacidad. Porque es que nosotros tenemos una naturaleza dialéctica. Cuando les hablo de naturaleza dialéctica, la palabra es un poco pedante, por eso no me gusta. Pero cuando se habla de naturaleza dialéctica, significa que nosotros estamos fluctuando entre el bien y el mal, entre lo dulce y lo amargo, entre la verdad y la mentira, entre el fracaso y el éxito. Eso es toda la vida humana. Entonces, es una tensión permanente en la que nos mantenemos. Y esa tensión permanente es justamente el gran alimento de la libertad, porque es allí en donde la libertad se robustece, en tomar decisiones en uno o en otro sentido. Libertad, pues, es capacidad para hacer algo nuevo. Uno identifica la libertad con verbos como estos: esforzarse. Esforzarse es ser libre. No depender. Ustedes saben que el no depender significa, en muchas oportunidades, un salto al vacío. Es facilísimo estar dependiendo o de una fuente, en el caso de nosotros, o depender de los papás, en el caso de los muchachos. Los viejos, al fin y al cabo, ahí tienen y ahí me sostienen, entonces yo para qué me preocupo. Allí tenemos una base existencial para alguien que nunca será libre. Tengan en cuenta que libertad y dependencia tienen una, e independencia tienen una relación. La libertad es la estrategia. La independencia es la táctica. Es decir, yo rompo dependencias porque quiero ser libre. Yo mantengo dependencias porque no me interesa ser libre. Entonces, la libertad es la gran estrategia. La independencia es una de las tácticas para llegar a ser libres. Dominar, dirigir, estimular, luchar, crear, son todos verbos que tienen que ver con la libertad. En cambio, lo otro, hacer las cosas como siempre se han hecho, la rutina, la copia, la no creación, el no pensar, todo eso es la no libertad. O sea, la libertad siempre está jugando con verbos activos. Y de ella se desprenden todos los verbos activos que hacen más digno a un ser humano y sobre todo que lo vuelven creativo y que lo vuelven irreemplazable. Los seres humanos libres son irreemplazables.
los seres humanos dependientes, no creadores, que no aportan y demás, no dejan ninguna huella en la historia y por consiguiente pueden ser muy fácilmente reemplazados. En las redacciones de los periódicos o de los noticieros hay personas que son fácilmente reemplazables y otras que se convierten en irreemplazables. Y observarán ustedes que aquellos a quienes se puede reemplazar con mucha facilidad no son libres, son dependientes en todo. En cambio, la persona irreemplazable siempre es una persona de gran libertad. De allí, el que hace en las redacciones, ese editor que lo hace todo y que reemplaza a la gente que trabaja con él. Eso no les impide desarrollarse. Es exactamente lo mismo que el papá absorbente, que hace todo por los niños y que lo convierte en unos inútiles. La libertad se comienza a crear, a desarrollar desde los primeros años con esos pequeños gestos. Con mi señora a veces salimos y encontramos a los papás que vienen con los niños para que cojan al bus en la esquina. Y los papás traen la maletica y siempre nos preguntamos, ¿por qué el niño no lleva la maleta? ¿Por qué no lo enseñan desde temprano a ser independiente? Porque es una de las formas de ser libre. Concluyo, no somos mortales, sino natales. Esta es una expresión muy bella de Hannah Arendt. No somos mortales, sino natales. Y esa diferencia la pone el grado de libertad. La capacidad de crear algo nuevo en la vida le da al hombre su mayor semejanza con Dios. La frase es de Cicerón. Y la de Spinoza. El hombre libre piensa menos en la muerte que en la vida. Ya después ustedes podrán volver al cuadro con las definiciones, preguntarse con cuál de las definiciones que dimos al comienzo se quedan, cuál es de estas la que más los inspira, y particularmente hacer un ejercicio que hubiera querido hacer si no hubiéramos tenido tiempo, y es este: ¿qué elementos nuevos encontraron en el curso de estas 2 horas en materia de libertad? Y es urgente que la vayan anotando. ¿Qué elementos nuevos? Porque eso va a contribuir a reforzar, a desarrollar su concepto de libertad. Créanme que ha sido inmensamente grato encontrar un grupo tan curado de espantos en materia de libertad como ustedes. Nos vemos pasado mañana en la conclusión de este curso.